Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Ya hay nuevo director general de los MAPA. Celebrará Cobach sus 40 años de existencia. Tribunal Electoral valida la elección, AMLO es presidente electo. Fortaleza Manuel Velázquez. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca, hoy jueves 9 de agosto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana. Se sacó la rifa del Tigre, Ervin Rabaza. Ayer lo nombraron nuevo director general del ESMAPA. Lo alcanzamos a comentar que faltaba que lo hicieran oficial. ¿Por qué? Porque está en números rojos el ESMAPA. Siempre fue la caja chica de los gobiernos que lo utilizaban para eventos políticos, para acarreo de gente, y el pueblo tenía que pagar las consecuencias. Así es. Hay tubería vieja que no ha sido cambiada, digo que no lo van a cambiar en 3 meses, ¿no? De la conducción de agua, y cada ratito se están rompiendo, y hay fugas de agua por donde quiera, el drenaje sanitario igual, ¿sí? Hay un problema con el sindicato, y mientras él estaba rindiendo protesta, había un paro de trabajadores, sí. Y le decían al saliente administrativo, que por cierto ya lo corrieron, a Jonathan Díaz, lo corren junto con el director general. No dice, políticamente dice, acepté su renuncia, lo corrieron, no dan cuenta. Lo corrieron, sí, pues no sí. Estaba pasando nada. Nadie se va de una institución donde ganas como 100,000 pesos como director general mensualmente, más sí, claro. Lo que te robes, ¿no? Jamás. Sí, 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 pero sí, ayer curioso, ¿no? Ellos estaban allá reclamando para destituir a esta persona, mientras allá en la presidencia municipal estaban nombrando a este nuevo dirigente. Dice, denme mis gastos de medicamentos, no me lo han dado. Sí. Algo así de gastos funerarios. Funerarios, sí, eso menciona también estas personas. Y eran 3 puntos que pedían los trabajadores. Mientras aquel rendía protesta, ni sabía lo que se estaba metiendo. ¿Por qué aceptar un puesto así en el que puedes durar los 3 meses que resta de esta administración? Simple y sencillamente para ganarte un billete. Y decir, y poner en tu ridículum, fui director general del ESMAPA. ¿No? Sí, ¿por qué otra cosa no puede ser en 3 meses? Y el presidente municipal lo dijo. No hay dinero. Sí, claro. Entonces, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿dónde está el presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez si no hay dinero? Este presidente municipal dijo que hasta el 15 de septiembre tiene para aclarar todo lo que ha gastado durante este mandato que ha tenido. Sí, pero tiene que, no solo esto, son 3 años. Sí. Y no importa si lo agarró hace 2 meses. La aclaración de la cuenta pública son 3 años. Tiene que ser la de Fernando y la de él. Uh-huh. ¿No? Y decirle, no, esto, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero del ESMAPA? Esa es la pregunta. El dinero del ESMAPA tiene que ser reinvertido. Eso todo lo que ingresa de lo que pagamos nuestros recibos, porque hay muchos que sí, tienen claro. Tomas clandestinas. Hasta la gente rica tiene tomas clandestinas. Sí, pero sí, no paga durante mucho tiempo. Bueno, tienen que aclarar dónde está el dinero del ESMAPA, el ingreso. Que se come gran parte el sindicato por salario, sí. Pero el trabajo de uno lo hacen 3. ¿Por qué? O sea, dejaron los cuates. Cada director general que llega deja a sus cuates para que no le quiten la chamba. Sí, claro. Y ahí lo dejan. Para que no le precien la cuota. Déjame decirte una cosa, que de los salarios del ayuntamiento, los mejor pagados son los del MAPA. Sí, y es un servicio pésimo, sí, lamentablemente. Es un servicio. ¿Por qué? Porque los sindicatos son los que se comen a la labor del ciudadano, del empleado. Uh-huh. ¿Sí? Dice, no, pues ahí está que mi sindicato responde por mí, ¿no? Yo me tiro a la hamaca, me voy a la cantina de la esquina. Hay que mi sindicato se encargue. No, no, no. Los sindicatos no deben servir para solapar una bola de huevones. Los sindicatos sí para defender los derechos laborales, ¿sí? Pero también para exigirle que cumplan los compañeros. Los líderes del sindicato deciden, ay, compañero, pues sí, yo te defiendo en tus derechos laborales, pero trabaja. Sí, pues. Claro, que responda. Ah, ¿no? Sí. Entonces, el ESMAPA debe de dejar de ser la caja chica de los políticos tuxtlecos.
tienen que rehabilitar, que se requiere una gran inversión, porque ha sido abandonado durante muchos años, en el arreglo del drenaje sanitario, actualizar la tubería de agua potable, muchas, muchas cosas que han dejado de cumplir, y el Benrabasa no sabe ni a dónde se está yendo a meter. Pues sí, insisto, no. Llega al cargo nada más para cobrar un billete y poner ahí en su ridículo, fui director general del mapa. ¿Por qué otra cosa en 3 meses? Tiene una gran responsabilidad, además de que también se ha dicho que tiene muy poco personal el ESMAPA. ¿Cómo? Sí, sí, digo, las personas reportan de estos problemas que pueden, que tienen en las calles. Tiene dos sindicatos, ¿sí? Tiene que reforzar el área. Es que dicen, es que a mí no me han dado la orden. Sí. A mí tienen que dar la orden de ya. Ahí están jugando cartas, abajo de los árboles, en la oficina del ESMAPA, donde hay árboles. Están jugando cartas. Sí, sí. Oye, hay que ir a reparar aquella fuga. Pues a mí, háganmelo por escrito. Son sindicalizados. Bueno, se basan en eso. También por ese problema, ¿no? Y más si llevan años. No, a mí si me corren me tienen que liquidar. Y ya con eso le echan miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque le ha faltado pantalones al director general en turno del ESMAPA. Pues, sí, a ver, aquí liquiden a este tipo, ¿no? O si está violando la ley, pues no alcanza liquidación porque está violando la ley en este aspecto. Simple y sencillamente. ¿Qué falta? Falta orden en el ESMAPA. Ahora, hay otro problema también ahí. Hay dos sindicatos. Y la mayoría de los que están, son miembros del sindicato, pues simple y sencillamente no trabajan. Están comisionados al sindicato y cobrando su sueldo. Y la chamba lo hace otro, a que también le pagan un sueldito. Sí. ¿No? Si hay inconformidad en esos sindicatos. Y va usted a, porque a mí me toca ir a pagar mi recibo de agua. Va usted, yo no sé por qué. Cuando hay más fila, más gente haciendo fila, nada más hay uno atendiendo. Cuando hay 4 o 5 cajas, dependiendo del lugar donde vayas. Y los demás están tragando. Bueno, no se supone que deben de llegar a desayunar o tener un espacio para desayunar. No van echando su pozolito allá. Atiéndelos tú, nosotros vamos a echar pozol. Cuando más gente hay haciendo fila, es cuando más gente debe haber en las cajas atendiendo. Sí, es cierto. Sí. Y ya cuando disminuya, pues que se vaya, se turnen y se vaya uno a tragar y los otros atiendan o... Sí, sí, sí. Por eso porque quede uno cuando hay uno, dos o cuando no hay nadie. Por ¿no? eso las personas reportan acá. Sí, la gente se molesta por el mal servicio que da. Mire, hay una fuga, tardan 3 o 4 meses para irlo a arreglar. Sí. Y esa agua, lástima, se está yendo el agua y se va el agua por las calles, sí. Sobre todo cuando hay bajada. Las fugas y esa agua es la que va aflojando el pavimento. Y ya hay otra chamba extra y otro gasto extra. Sí, claro. Así que, mi querido Erwin, de origen cintalapaneco, Erwin Rabasa, hijo de conocidos nuestros, pues gánate tu sueldito, cuando menos que mejore el servicio mínimo, porque va a salir con la misma, es que no hay paga para arreglar las fugas. Que dé buenos resultados en estos pocos meses. Cuando menos, el presidente municipal ayer le dio 3 encargos. Una, primero, arréglame ese problema de la manifestación de los trabajadores. Uh-huh. Y trata de resolver el asunto. 2, hay que darle buena atención a la ciudadanía, ¿no? Que de eso nos pagan nuestro sueldo. Y la tercera, le dijo, oye, un ESMAPA transparente y claro en la entrega a recepción con la nueva administración porque no queremos dejar problemas a los que vengan. Aunque lo veo muy difícil, ¿eh? Complicado, sí. En 3 meses no puedes decir, oiga, mire, tenemos esos tantos millones de déficit, tenemos este problema con el sindicato, no hay medicamentos, no hay servicios médicos. Oye, pero si Fernando Castellanos hizo un convenio con un hospital privado, antes estaban los del municipio en el Metropolitano. Ah, buen hospital. Sí, dicen que es muy bueno ese que está por acá por Terán, a donde hicieron el cambio, porque pues ahí te llevas tu lanita. Hay convenio. ¿No? En el convenio te llevas tu diezmo. Y dicen que no hay medicamentos. También. Y que la atención médica es deficiente, es pésima. Entonces, y sí sucede, ¿eh? Es que los médicos también trabajan en el Seguro Social, trabajan en el ISSSTE, trabajan en el ISSSTECH, le dan servicio a instituciones públicas, tienen su propio, algunos tienen su sanatorio personal, tienen su consultorio personal y venden mole con pollo los domingos. Entonces, ¿a qué hora diablos te atienden? Y si no llegas a la hora que tienes cita, dicen, usted tiene una cita a las 11, venga a estar a las 10, 10 y media.
Pues resulta que a las 11 estás ahí, ya están las que llegaron a las 9, a las 9 y media, a las 10, y el doctor no ha llegado. Entonces, ah, sí, usted tiene, a ver, aquí está un mejoralito, aquí tiene usted una aspirina. Y ya con eso, al otro día llegas enfermo, porque me ha tocado verlo. Sí, sí. Y dicen, oiga, doctor, pues es que la aspirina no me hizo no nada. No le dan la atención adecuada. Además, ya se me está saliendo el hígado. Sí. ¿Qué hago, doctor? La aspirina no me hizo nada. Ah, no, entonces de urgencia hay que operarlo. O sea, después del muerto tapar el pozo. Sí, no, pues esa es la deficiencia que existen en instituciones famosas, ¿eh?, y caras, privadas, que le dan servicio médico a funcionarios, sí, públicos, empleados públicos, municipales y estatales, ¿perdón? Sí, sí, los salarios. Los salarios, no, pero en SMAPA ganan muy bien, es buen sueldo. Yo conozco gente ahí, le preguntemos, ah, por cierto, que ya lo corrieron, ¿verdad? A Ulises Sánchez lo corrieron, está en demanda ahorita laboral. Ese es otro problema que va a encontrar Erwin. Hay varios empleados porque se les ocurrió al Jonathan Díaz correr a quien le caía mal. ¿Sí? Pero son miles de pesos que tiene que pagar de laudos laborales. Es otro problema. Y el principal problema es que nos cobran los recibos puntuales y no hay agua. También. O sea, te cobran recibos por estar recibiendo aire en tu casa porque no hay agua. Sí. No tapan las fugas, no arreglan el drenaje sanitario, sí, no arreglan la fuga. Bueno, y tarda hasta por semanas, ¿no? Como sí, lo que pudimos ver. O habrá algún negocito ahí también de decir, oye, voy a cerrar la llave, que no llegue, piperos, pónganse a cobrar lo que quieran, y miren, ahí me pasa mi parte. También puede suceder, también sucedió en algún tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal le va a Erwin Rabás. No, le va a ir bien porque va a ganar un sueldo y va a poner en su ridículum ahí que es director general del MAPA. Pero que puede hacer algo que no se ha hecho en más de 20 años, no creo. El MAPA siempre fue caja chica, insisto, de los presidentes municipales que agarraron el dinero para cuestiones políticas, y a los directores generales, a los gerentes y a los administrativos jamás lo metieron a la cárcel. A Jonathan Díaz deben de hacerle una auditoría. Sí, no, meterlo a la cárcel, exacto, porque hay un déficit económico. Incluso los mismos regidores lo están pidiendo. Los mismos empleados del ESMAPA están pidiendo que le hagan una auditoría a este chamaco que más andaba de antrero que solucionando los problemas del ESMAPA. Pero bueno. Así es. Pero bueno, ojalá que le vaya bien. No le decíamos mal a nadie. A Erwin que le vaya muy bien, Erwin Rabasa, que ayer se echó la soga al cuello y dice el dicho que mal empieza la semana para quien ahorcan el lunes, porque no sé cómo le vaya a ir a Erwin Rabasa. Esperamos resultados y bueno, vamos a continuar con la información. La fiesta comenzó por el cumpleaños 126 de Tuxtla al ser capital chiapaneca. El edil Carlos Molano acerca el rostro a la fotografía exhibida. Eso denota interés. ¿Y cómo no tenerlo si la imagen es de un edificio histórico que al solo verlo vuelve a la memoria los instantes vividos en ese y otros lugares que forman parte del Tuxtla de ayer? Así, con la exposición fotográfica en el patio central de la alcaldía, inicia la fiesta por el 126 aniversario de la capital chiapaneca. La voz del cronista Jorge Alejandro Sánchez resuena en el edificio público. Micrófono en mano explica una a una las fotografías históricas de ayer y hoy. Algunas imágenes son muy borrosas, pero los recuerdos son nítidos. Jorge Humberto, de 77 años, va atrás del edil. Espera que se alejen y observa detenidamente las fotografías. Una es del Hospital Domingo Chanona, de 1944. Actualmente es el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, en la Novena Sur y Calle Central. Jorge se mesa los pocos cabellos que le quedan. Los cabellos se han ido ya, pero no los recuerdos. Jorge, el edil y los tuxtlecos estamos de fiesta, evocando al Tuxtla de ayer y celebrando su 126 aniversario. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Bueno, ya lo decíamos hace un momento, hay nuevo director general del ESMAPA en Tuxtla Gutiérrez. Erwin Rabasa Suárez es el nuevo director general del ESMAPA. El edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, le tomó protesta en la sala de cabildo del ayuntamiento este miércoles. El alcalde le pidió cuentas claras, pero el nuevo funcionario descartó que vaya a pedir una auditoría. Lo hará la autoridad del ramo, dijo. Conozco bien las carencias, pero sobre todo a su base trabajadora, y esta es la columna vertebral del ESMAPA. Si se suman, se puede hacer mucho, dijo en su primera entrevista como director general Rabasa Suárez. El edil Carlos Molano fue enérgico al pedirle a Erwin un nuevo escenario de colaboración interna entre trabajadores, operativos, administrativos y directivos. Así también solicitó atender de forma inmediata las demandas de trabajadores del ESMAPA, atender al usuario y ser una instancia que enorgullezca a los tuxtlecos.
El edil capitalino fue claro al destacar que la misión de esta administración es entregarle a los ciudadanos un gobierno transparente dedicado a su función principal, que es dar solución, pero primero poner orden interno. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. El presidente municipal, Carlos Molano, dijo que hasta septiembre tiene para informar sobre las finanzas de Tuxtla Gutiérrez. A unos meses de culminar la actual administración municipal, el presidente interino en Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, reconoció que los recursos públicos que tiene el municipio son insuficientes para atender las necesidades de la población, pero atienden los pendientes que están al alcance del ayuntamiento. El funcionario municipal puntualizó que sería hasta el 15 de septiembre, fecha en la que estará en mejores condiciones de informar a la población en qué situación económica se encuentra la capital de Chiapas. Dijo que las finanzas se mueven a diario y conforme avance el proceso de transición entregarán este tema a las nuevas autoridades municipales. Sobre los pendientes a proveedores respondió que todos los días se pagan deudas y no tiene conocimiento de la cantidad que se le debe a quienes han prestado algún servicio al municipio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dice la experta que una experta que es necesaria la planeación ante el regreso a clases. Irma Cancino, docente e investigadora, señaló que de acuerdo con la Profeco, por cada niño de nivel básico que inicia un nuevo ciclo escolar en escuela pública, se erogarían aproximadamente hasta 2,659 pesos en la compra de útiles, mochilas y uniformes. Señaló que se espera que regresen a clases aproximadamente 1,390,000 estudiantes chiapanecos, de los cuales el 96% son del sistema federal y el resto de escuelas estatales, lo que implicaría una derrama económica de alrededor de 4,128 millones de pesos. La experta señaló que en este regreso a clases, los costos que implica, tales como útiles escolares, uniformes, mochilas, loncheras, las colegiaturas y dependiendo de la escuela en la que se encuentre, ya que existe preferencia por las escuelas particulares, los padres de familia gastarían entre 1,450 en escuela pública y hasta 11,000 en escuela privada. Sugirió comparar precios para elegir lo mejor en base en costo y calidad. Informó para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Ana Laura Mondragón. Continuamos con la información. Sindicato de la sección 40 prepara maestros para el ciclo 2018-2019. La sección 40 del CENTE informó que ya se prepara para el inicio del ciclo escolar próximo, realizando cursos y talleres con el objetivo de acercar a los agremiados al modelo educativo 2018. Ángel Canut, de la Comisión Ejecutiva del CENTE en la sección 40, destacó que se encuentran conscientes del compromiso que emergen de la función docente, el cual se considera como el pilar de la transformación del país y el papel central del desarrollo educativo. Dijo que es una necesidad que los maestros estén en estos cursos, ya que se acercan cambios implementados en el nuevo modelo educativo. Asimismo, ratificó su compromiso con la profesionalización del docente en una que exige educación de calidad con equidad. Finalmente, sostuvo que se trata de los beneficios al servicio del pueblo por una educación actualizada e integral. Informó para TVO Noticia al Momento del Cuarto Poder, Ana Laura Mondragón. Están trabajando y a la vez están celebrando. Se cumplen 40 años del Colegio de Bachilleres de Chiapas. En el marco de la celebración de los 40 años de existencia del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se llevarán a cabo una serie de actividades educativas, culturales y deportivas en distintas sedes de la entidad, puntualizó José Guillermo Toledo Moguel, director de la institución. Comentó que dentro de los eventos se entregarán reconocimientos a los alumnos de la primera generación, quienes se desempeñan en ámbitos académicos, en el arte y en asuntos empresariales. El próximo viernes 10 de agosto se trasladarán a la comunidad de Chalam, donde se ha desarrollado un proyecto para la universidad virtual, para que jóvenes que no tienen acceso a la última etapa de la formación profesional puedan ingresar.
el próximo lunes 13 de agosto en el plantel 1 de Terán, en punto de las 10 horas, se realizará la apertura del ciclo escolar 2018. También será la entrega de reconocimientos y la ponente Fanny López Jiménez impartirá la conferencia magistral con el tema Descubrimiento de la Reina Roja. Toledo Moguel sumó a estas actividades el concurso de conocimiento estatal que se realizará en Tonalá. Para el martes 21 y viernes 24 de agosto habrá una exposición de pintura denominada Nuestra Vida en las instalaciones de la Dirección General, pero también se entregarán certificados en el penal de La Mate, ubicado en Cintalapa. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Invento inédito por parte de ingeniero en electrónica, ya que ven generador de electricidad como competencia para la CFE. Durante 21 años, el ingeniero Lázaro León Domínguez ha luchado contra viento y marea para perfeccionar su invento, un generador de electricidad sostenida único en el mundo. Y a pesar de eso, no ha encontrado el apoyo necesario para fabricarlo en serie y abaratar costos. Me ven como competencia del monstruo CFE, pero no es así. Solo quiero llevar la energía a esos lugares donde la paraestatal no quiere o no puede, dijo. Luego de hacer una demostración de su invento inédito en la humilde casa de madera que renta en el barrio San Francisco, el ingeniero en electrónica analógica indicó que si bien este aparato genera actualmente unos 200 watts, puede fabricar uno capaz de iluminar a toda una ciudad. Su limitante es la falta de recursos. Puntualizó que su aparato no requiere de sol, viento o agua para generar electricidad. Dijo que la actual forma de generar electricidad con presas hidroeléctricas deja millonarias ganancias a la CFE, pero con un sismo de 9 grados las presas pueden caer. Mi aparato es portátil, soporta sismos. Uno puede ser para la casa, pero otro es industrial, incluso para un auto eléctrico, enfatizó. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Mire, en el Hospital Vida Mejor implementan estrategia unidosis. Ante la demanda de servicios que ha registrado el área de urgencias del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ISTECH, se comenzó a implementar la estrategia Unidosis. Este programa busca que el uso de medicamentos sea más eficiente, aunado a obtener mayores ahorros financieros, ya que se evitan mermas y sobreconsumo en las medicinas, sostuvo al respecto la directora del hospital, Virginia Edeljan Argüello. Señaló que la estrategia Unidosis consiste en surtir a los pacientes que acuden a este servicio la dosis de medicamentos necesaria para atender la urgencia, para que posteriormente, una vez estabilizado, el paciente pueda pasar a consulta con el médico del primer o segundo nivel de atención y continuar el seguimiento en su unidad médica. Sin embargo, si la urgencia fuera calificada y el paciente requiere de hospitalización, el suministro de medicamentos es durante todo el tratamiento, explicó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Que los operativos sean permanentes, dicen concesionarios de la Alianza del Autotransporte. Aunque la actual administración esté a punto de finalizar, es necesario que las autoridades mantengan vigentes los operativos en contra de las unidades irregulares o piratas, porque este problema ya se agudizó, puntualizó el presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales. Lamentó que haya pendientes que se dejaron crecer no solamente en el tema del pirataje, sino también en otros asuntos que afectan de la misma forma a este gremio. Consideró que en el transporte también los dirigentes tienen que asumir compromisos en temas de seguridad, concesiones, formalidad y otros temas para reducir los conflictos que han terminado con la vida de personas. Incluso exigió que la vigilancia no solamente se aplique al exterior y hacia los transportistas, porque si alguien comete irregularidades, hay personas o funcionarios que lo toleran. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Productores piden mejorar políticas públicas para la producción de abejas y también de miel. Para que el desarrollo dentro de la producción de abejas y miel se impulse en Chiapas, es urgente mejorar las políticas públicas en esta materia. Así lo dio a conocer el presidente estatal del Sistema Producto Apícola, Félix Mandujano Corzo, quien además enfatizó que en la actualidad el precio de la miel lo regulan los acopiadores. Por eso es necesario abrir el mercado directo con los importadores o compradores directos de otros estados del país e incluso a nivel internacional. De esta manera, el también productor señaló que la disparidad del precio de la miel a nivel nacional hace que muchos productores chiapanecos tengan rezago en la comercialización de su producción, que a nivel mundial representa buena calidad.
sostuvo que la miel chiapaneca es una miel genuina que no tiene comparación con la que se produce en otros lugares. Eso lo hace de gran calidad, pero con un costo poco mayor al que se produce en el resto de los estados. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El campo necesita ser transformado, dice la Confederación Nacional Campesina. El campo necesita ser transformado a través de mejores propuestas que impulsen nuevas y mejores políticas públicas, sostuvo José Odilon Ruiz Sánchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina en Chiapas. Ante ello, el líder campesino expuso que representarán a Chiapas dentro del próximo Congreso Nacional de la CNC, que se desarrollará en la Ciudad de México los días 26, 27 y 28 de agosto, en donde se plantearán proyectos y propuestas para detonar el campo mexicano como exigencias del nuevo escenario nacional. Señaló que serán por lo menos 200,000 agremiados chiapanecos los que participarán en la próxima edición de este congreso, en donde se ratificará el liderazgo del presidente nacional Ismael Hernández de Heras. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida la elección. Andrés Manuel López Obrador ya es oficialmente presidente electo de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló ayer a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo para el periodo 2018-2024 con el 53.2% de los votos obtenidos el 1 de julio en elección declarada válida y sin una sola casilla anulada. En su favor, López Obrador obtuvo 30.110.327 sufragios, que representan 53.20% de la votación total, según el cómputo final y definitivo de la elección presidencial, y por primera vez en la historia del país, ninguna de las casillas impugnadas fue anulada. En sesión pública, los magistrados concluyeron la calificación de la elección presidencial, consistente en la realización del cómputo final y definitivo de la elección, la aprobación del dictamen sobre los requisitos de elegibilidad del candidato más votado y la declaratoria de la validez de la elección presidencial y de presidente electo. El dictamen avalado estableció que desde el inicio del proceso y hasta ayer, el tribunal resolvió 1.196 medios de impugnación estrictamente relacionados con el proceso de la elección presidencial. Con información de agencias, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Fortalece el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, atención médica a indígenas. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Manuel Velasco Coello refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo la atención médica para mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres indígenas de Chiapas. Al respecto, manifestó que para acercar los servicios a la mayor población posible, se han impulsado acciones de rehabilitación, modernización y construcción de nuevos hospitales en toda la entidad, como en el caso del Centro de Salud de Servicios Ampliados recién inaugurado en el municipio de Chilón, el cual responde a una añeja demanda y sustituye al que fue construido en 1972. El mandatario explicó que el nuevo Centro de Salud de Chilón beneficia a habitantes de la región Tulijá, Celtal, Chol y está equipado con tecnología de primer nivel. Cuenta con salas de parto y expulsión, lo que permitirá atender de manera inmediata y especializada a mujeres embarazadas. Además, brinda servicios de consulta médica general, preventiva, ginecología, pediatría, nutrición, odontología, psicología, farmacia, imagenología, admisión continua, área de observación y servicios generales, entre otros. Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de las casas maternas, capacitando a más de 4,000 parteras tradicionales para fortalecer el bienestar de la mujer embarazada y del recién nacido para que tengan un parto y un periodo de puerperio seguros. Reportando para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Jueves 9 de agosto del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Ya le decíamos, el Tribunal Electoral recibe a Andrés Manuel López Obrador constancia como presidente electo. Los magistrados validaron el resultado de las elecciones y detallaron que el tabasqueño obtuvo más de 30 millones de votos el 1 de julio. Allí en Reforma, una tromba de 5 minutos ocasiona severos daños. Fortalece Manuel Velasco, atención médica a población indígena. Las novatadas, dice el secretario de Educación, deben erradicarse, pero ¿desde cuándo? Se van 5 toneladas de cacao de Chiapas a Japón. En la contraportada en Tapachula, ultiman a balazos a presunto pandillero. En San Cristóbal de las Casas, explosión provoca incendio y deja 4 lesionados. En el deporte de los costalazos, la lucha libre, Argenis comanda la gira de conquista. La Copa MX, créame, ni yo lo creía, ni los comentaristas expertos lo creían. ¿En serio empataron los Tigres?
o me están echando mentira. ¿En serio empataron? Decían. Y sí, empataron los Tigres allá en San Nicolás de los Garzas contra los Cafetaleros de Tapachula en la Copa MX 0-0. Y en el siniestro pasado, no a los autoritarismos, publicado el día jueves 2 de diciembre del 2004, en la sección de opinión. Hoy está su servidor Carlos César Núñez Martínez, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Julio Hernández López y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, jueves 9 de agosto del 2018. Vamos a la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. El viernes 3 de agosto, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, inauguró la exposición El Mundo Entero es un Jardín de la joven pintora Mónica Chang en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Jaime Sabines. La obra de la chiapaneca está compuesta de flores con exuberancia cromática, de gestos, miradas, luz y musicalidad en la que figura femenina se integra en plena y armoniosamente. Esperamos sinceramente que puedan disfrutar de esta exposición y que cada quien dialogue de un modo particular con cada lienzo. El Coneculta, por su parte, seguirá en su esfuerzo de impulsar el talento chiapaneco y abriendo espacios para que la población pueda regocijarse con la producción de sus creadores, mencionó el director del Consejo Estatal, quien estuvo presente en la inauguración de esta muestra de arte pictórico. Por su parte, la expositora Mónica Chang expresó que el arte es una de las expresiones más bellas del ser humano, trasciende, transforma la realidad y logra convencer y comunicar. Puntualizó que sus pinturas son el reflejo de su alma, quisiera ser capaz de tocar a quien las observa más profundamente que cualquier palabra. La artista es originaria de Tapachula, Chiapas y cuenta con 23 años de edad e incursiona con la técnica del óleo y así produce sus primeras pinturas hasta llegar a afinar la técnica en cuanto al detalle, precisión y profundidad de la escena. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El actor Gael García Bernal compartió a través de un video de Instagram su postura en torno a la ley de despenalización del aborto en Argentina y dijo apoyar cualquier legislación que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario. En el clip, con más de 50.000 reproducciones, el actor sostiene que él no es nadie para decidir sobre el cuerpo de alguien, pero que puede desde cualquier lugar apoyar una ley que contemple los derechos de las mujeres en un país más igualitario de justicia social. Como amigo, como hermano, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que garanticen su derecho, agregó el actor. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Toño Zúñiga, el hombre que sabe de deporte, ya está con nosotros. Toño, buenos días, adelante. Buenos días, Carlos, buenos días, Adrián. Hola, Toño. Pues vamos a empezar en puerta el campeonato varonil y femenil Under 18. Será el próximo jueves 16 de agosto cuando se lleve a cabo el campeonato 2018 de Flag Football Under 18, organizado por la ACHFA y Flag Cintalapa, que tendrá como sede el Estadio Municipal de Cintalapa de Figueroa. El evento contará con la presencia de equipos provenientes de distintas partes de Chiapas, como Jaguares Negros de Liech, Osos de Chiapas, Atlas, Troyanos, además de la selección de Arriaga y el conjunto de Búhos de San Cristóbal de las Casas, quienes son las campeonas nacionales de la categoría. En lo que respecta a la premiación, habrá trofeos, medallas al primer y segundo lugar de cada rama, así como un reconocimiento para el tercer y cuarto puesto, además de premios al mejor jugador y otras sorpresas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Tuxtla FC se mantiene entrenando en el Víctor Manuel Reina. Tuxtla Fútbol Club se mantiene con entrenamientos en el Estadio Víctor Manuel Reina, en donde continúan con su tercera y última etapa de preparación de cara al inicio de la temporada 2018-2019 de la Serie A de la Liga Premier, que arrancará en las próximas semanas. Los dirigidos por Mario García buscan cerrar de manera fuerte esta última etapa para llegar al arranque de la mejor forma posible en lo físico y táctico para buscar ser protagonista. Cabe recordar que el cuadro tuxtleco iniciará su participación en el torneo cuando reciban a Cocodrilos el día 25 de agosto en el Estadio Víctor Manuel Reina. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Halcones sin piedad elimina a Toros. Este martes por la noche en la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Cañahueca se jugaron los duelos de semifinales de las categorías Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera, donde la escuadra de Halcones se encargó de eliminar a su similar de Toros para estar en la gran final de la misma, al vencer por un marcador de 20 puntos a 6 a los taurinos. Por parte, el conjunto líder de la temporada, Bats, no quiso quedarse de verga la afición, ya que en un partido que por momentos se le complicó, al final terminó por imponerse por marcador de 26 puntos contra 14 al conjunto de Dragones. Cabe recordar que tanto Bax como Halcones pasaron de valla a las semifinales por cerrar en primero y segundo lugar respectivamente de la tabla general, por lo que se pronostica un duelo muy intenso para la gran final. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello.
se alistan para la sexta fecha del campeonato. Con el eslogan "No corras en las calles" y con un ambiente totalmente familiar, el próximo 26 de agosto en las instalaciones del Super Óvalo de Chiapas se desarrollará la sexta fecha del campeonato Young Rabbits 1.8 litros, en el cual el piloto de la escudería Jaguar RT1, Arturo Ochoa Pola, con el auto número 8, se quedó con la clasificación general de la quinta fecha. Esta será una fecha número 6 de la competencia que se realiza por segundo año consecutivo. Para esta nueva edición, el campeonato se estará corriendo a 10 fechas y se estarán rankeando a los pilotos de manera individual. Cabe recordar que ya se efectuó más de la mitad del certamen y la adrenalina y las buenas carreras no se han hecho esperar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. La AAA pisa Tuxtla Gutiérrez este jueves. La tres veces estelar regresará con un buen contingente de elementos este jueves 9 de agosto a Chiapas, siendo dos municipios que recibirán a elementos estelares que se han presentado en televisión y han viajado a otros países, todos ellos acompañados por gladiadores chiapanecos, siendo primero la presentación en Zinacantán y posteriormente en Tuxtla Gutiérrez. Entre los luchadores que estarán presentes destaca Drago, un gladiador que incluso ha luchado en Estados Unidos en la conocida lucha Underground, representando bien al país y sobre todo a la empresa que le ha dado la confianza por cruzar la frontera. Otro elemento con calidad probada es Rey Escorpión, quien incluso ya en su momento vino a luchar a la arena PNG cuando estaba como independiente y ahora lo hará con la empresa AAA, teniendo como antecedente que se dio a conocer en el Consejo Mundial. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Spurs toma ventaja en la punta. Después de varias jornadas donde el liderato estuvo compartido, para esta fecha 6, el cuadro de Spurs sacó ventaja ya de 3 puntos sobre su más cercano perseguidor, que es Deportivo Exeter, luego de que el primero de ellos consiguió la victoria, el otro perdió. El triunfo de Spurs se dio ante Leones Negros de San Francisco por marcador de 2-1, con anotaciones de Jonathan Solís en par de ocasiones, las cuales se le sumaron a su cuenta personal y llegó a 32 tantos en lo que va del torneo, en tanto que el gol del descuento fue obra de Eddie Vázquez. Mientras que el Deportivo Exeter no pudo ante el actual campeón estatal Rodo FC, perdiendo por marcador de 5-1. Sergio Mendoza fue el anotador del único tanto, mientras que los 5 del cuadro triunfador fueron de Luis Velasco y Santiago Gutiérrez con 2 goles cada uno, así como de Eduardo Aguilar con 1. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Bueno, esa fue la información del día de hoy. Oye, Toño, no es para que alcen el vuelo los del Cruz Azul. Pero anoche, con 10 jugadores, le expulsaron uno en el primer tiempo, iba ganando 2-0. Así es. Bueno, 2-2. Quedaron 2-2 con el Atlas en el partido de Copa. Pero qué rosazo, estábamos platicando aquí con Adrián. Sí. De Memo Alisson. Portero. Que es el suplente del Cruz Azul. De Corona. Que está jugando él todos los partidos de Copa y que debería aprovechar por la edad de Corona. Cualquier momento se puede retirar. ¿Cuántos años tiene Alisson? Se va al... Ronda los 30, Alisson también está ya, tan joven. Ya está. Ya está grande y no está aprovechando las oportunidades que tiene. Dos errorzazos. Sí. Como cuando juega uno fútbol en este callejero, del portero, le dan el empate al Atlas y estuvo a punto de ganar el Atlas. Sí. Oye, y fíjate que lamentablemente récord, los diarios de deportes... Le pegaron. ¿No? Le pegaron. La afición también lo abuchearon. Sí, sí, sí. Bueno, cuando menos... El Cruz Azul en Liga y Copa sigue ganando, sí, a pesar de los errores de Alisson. Digo, porque pues iba ganando 2-0. Bueno, yo lo que voy es y que... Y dos errores del portero y te empata. Sí, sí. Continúa invicto también. Sí, a lo que voy es que es bueno este chiapaneco, ¿no? Que lamentablemente es para que dé la cara, para que estemos orgullosos de él. Y bueno, ayer fue una noche pésima. Malo del Cruz Azul. Sí, también. Digo, más enojados del Cruz Azul por los... Sí, sí, claro, oye, íbamos ganando 2-0. Osotes, hombre. Sí, sí, sí. Pero pues, bueno, osotes. Hubieron otros dos empates. Sí, sí. El de Tigres contra Cafetaleros, que no oye, fue... Oye, eso nadie lo creía. No lo cree. Yo estaba viendo los partidos anoche y decía un comentarista, ¿me lo juran que me están hablando en serio? No, se están... Se ¿en serio empataron los Tigres? Sí, sí, sí. Cafetaleros le empató a Tigres. Y no lo creía. No, me están cotorreando. No, en serio. Y es, a ver... Sí, sí, efectivamente. Empataron a cero. Sí, bueno, ahora se está convirtiendo en el rey de los empates. El rey de los empates. Pero cuando menos, ¿sabe qué? Yo pensé, mínimo le van a meter 4 a Cafetaleros, ¿no? Allá. ¿No? Pues sí, pero ojalá que con eso incluso venga. Estaba yo equivocado confianza, pensando que el partido era en Tapachula, ¿no? Fue no allá. Fue allá. Viajaron allá, jugaron las estrellas de Tigres. Y ahorita va un reto difícil porque en la liga se enfrentan contra el Atlante. Así es. Sí.
Sí, bueno, por ahí tenemos... Cuando menos que empate. Ya mucho empate. Por ahí ya, ¿no? Tenemos los resultados completos y las tablas. Bueno, ahí están los resultados. 0-0 Tigres Cafetaleros. Con esto Tigres queda en tercer y último lugar del grupo 9. ¿Ah, sí? Faltan todavía los juegos de vuelta. El 25 de agosto viene a jugar a Tapachula. Uh-huh. Y Cafetaleros no asegura todavía el mejor segundo puesto, pero pues ahí se mantiene. Y el primer lugar es Atlético San Luis. Oye, Toño, perdón, que te interrumpa. Sí. Estaba platicando también con Adrián antes de la sesión deportiva. ¿Será que ya se están acoplando los nuevos refuerzos de Cafetaleros o algo le pasó a Tigres anoche? No, yo creo que Tigres viene a la baja también. Sí. Porque no también tuvo Cafetaleros alguna llegada. En la Copa, déjame decirte, porque sí. Perdió también contra el Atlético San Luis. Sí, bueno, empezó mal su participación en la Copa, que yo creo que el Tuca no le está haciendo nada de caso a la Copa. Se está enfocando en la Liga y en la Liga viene a perder con el Cruz Azul. Uh-huh. Y bueno, equipazo y no sabe aprovechar sus elementos. Es un billetón que le metieron. Y Cafetaleros con este delantero Dielos, argentino, con otro. Es el acaba, nuevo, ¿no? El otro recién llegado argentino. En la defensa. Hay dos argentinos. Dos argentinos que vinieron. Uh-huh. Uno viene del Old Boys de Argentina, pero de la segunda división. Uh-huh. No creo pero que están, se estén acoplando están jóvenes, todavía. ¿No? Están jóvenes, pero pues ahí va Cafetaleros, ¿no? Con su uh-huh. técnico Rubirosa, que Elvin Rubirosa. Ya suma en su cuenta personal, 3 empates y una derrota, ¿no? No ha ganado todavía, pero pues... Pero ahí la lleva. Ahí la lleva. Le ganó en pretemporada. Espero que le ganen a los Caballos del Atlante el sábado, ¿no? En pretemporada sí le ganó equipos de la Liga Premier, pero es una pretemporada. Empató con Xelajú de Guatemala, igual. Empató, sí, ha sido el rey de los empates. ¿Pero quién es Xelajú? Xelajú es un equipo importante en Guatemala. Me dijeras de Comunicaciones todavía. Allá es Comunicaciones, Municipal y Xelajú. Son los tres importantes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Son los chivos. Pero está abajo del Municipal. Y bueno, otro partido aburrido, pero también con sus jugadas, pues tuvo Alebrijes y Chivas. Empataron los Alebrijes, ¿no? También las Chivas tuvo llegadas ahí anoche, ¿eh? Uh-huh. Más que no lo aprovecharon. Oye, el Toluca se le vino en la noche, Canelo falló un penal. Sí. Que pierde contra Xolos, que Xolos me gusta como y no se le vio mucho al paisano, ¿eh? Richard Ruiz no jugó gran y jugó los dos tiempos. Sí, sí, sí. No, y reaparece el Cubo Torres, ¿eh? Pensé que seguía en Estados Unidos. No, ya, ayer. Anda ahí. Y bueno, por ahí tenemos Xolos, ¿no? Las tablas por grupos, no sé si podamos verla, ahí está, a ver si se alcanza Monterrey, a ver. Primer lugar del grupo Germando, uno, Monterrey. Su Monterrey. Del grupo 2 es Tijuana, del grupo 3 es León, del grupo 4 por ahí es Necaxa. De ahí Pachuca, Cruz Azul, es el líder del grupo 6. El otro es Necaxa, ¿no? Así es. A ver, ¿puedes regresar tantito? Ahí está. Necaxa, Pumas. Necaxa, Pumas. Y los petroleros, ¿no? Así es. América es líder del Pachuca, grupo 7. Pachuca, Celaya, Santos, Cruz Azul. Oye, qué feo salió, ¿verdad? Sí, lo de... ¿Hubieron problemas personales? Es el tema, ahorita en lo que es el ámbito deportivo nacional del fútbol mexicano, uh-huh. que ya traían broncas con un jugador. Con Alcoba. Con Alcoba. Traían broncas y pues porque lo sacó de en un partido no lo alineó, iba de capitán y le ordenó el cambio de capitán y dice, oye, no me hagas esto delante de mis compañeros, me quitas autoridad, ¿no? O sea, en público. Y le fue a reclamar a su despacho. Dicen los chismes que se agarraron a golpes. El director técnico con un jugador, y otros dicen que estuvieron a punto de los golpes. Y que finalmente, por el asunto de eso, la directiva decidió darle las gracias al director técnico. No renunció. No renuncia. Es el campeón del fútbol mexicano, ¿no? O sea, haces campeón a un equipo y ahorita ya te corrieron. Eso nada más sucede en el América. Bueno, pero pero digo, ¿por qué optaría? Alguien que le está dando resultado. Bueno, ¿y por qué no corrieron también al jugador? Sí, pues sí, eso. ¿Por qué optaría? Bueno, y no solo se va él, se va también Villafaña, lateral derecha, y por izquierda, que pues también se va del equipo campeón, y ya pasó esto, aplicó lo de Caixinha, Caixinha también se va con problemas de Santos, y pues triste, ¿no? Porque son los campeones y no han levantado en la liga. Sí, también. Cuando empezaron a surgir los rumores de que se iba, dije, pues, ¿cómo? No ha levantado Santos, pero apenas van tres partidos y es el campeón, partidos, ¿no? Exacto. No, y fue extra cancha el asunto. Sí, fue extra cancha. Lamentablemente. Pues por ahí publica en sus redes sociales que la mentira y la traición no van con sus valores. Robert Dante Siboldi, que a mi gusto fue el mejor técnico del semestre anterior, y no a no ser del año completo, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, ahí está, Santos está en la Copa no camina, está en último lugar, ¿sí?, del grupo. ¿Qué grupo es? No alcanzo tres. A ver por ahí, el grupo 3. El grupo 5. Grupo 5. Y bueno, América es líder del grupo 7. Y en el grupo 6 el Cruz Azul, ¿no? Va de Cruz Azul. Y ahí va, ahí va. Cafetaleros también. América, Allianza, Guadalajara y Club Atlético San Luis, que está dando la sorpresa ahí como primer lugar del grupo 9. Uh-huh. Todavía, como les digo, todavía faltan los juegos de vuelta, que no son acumulativos estos marcadores, pero son juegos de vuelta. Solo ¿no? faltan dos. Cafetaleros pero va a jugar. Fíjate que es bonito, sí, este sistema. A visita recíproca. Y el que queda el último se va, ¿no? Y así se van eliminando, ¿no? Sí, pasan los mejores segundos lugares, el primer lugar tiene seguro su boleto, Cafetaleros puede pasar como mejor segundo lugar todavía, uh-huh, pero, por ejemplo... Pasan tres mejores segundos lugares. Así es. Dorados, por ejemplo, tiene 4 puntos, ya es uno de los mejores segundos lugares, por lo que veo ahí, y pues Cafetaleros. Oye, Toño, 2. ¿Y qué sabemos a propósito de los Conejos del Tuxtla? Todavía están en pretemporada. ¿Cuándo empiezan? Están el 24, me parece, juegan contra Cocodrilos de Tabasco. Uh-huh. Es un equipo que ya le mencionaba que ha cambiado mucho de nombre. Se llamaban Caimanes antes, eran de la Serie B. Eran de Tabasco, pero se llamaban Caimanes. Ahora, es que hay Caimanes también de béisbol, ¿no? De también, la Liga Tabasqueña, sí, que por cierto perdieron el título con las Guacamayas. Las Guacamayas, sí, tetracampeón. Por cierto. Y el propietario es Pío. ¿Ya saben quién? Ya saben quién. Y, y el que lo dirige es Pío López Obrador. Por cierto, ayer estuvo de visita acá a ver a Tuxtla FC, el profe Cruz. ¿Sí? Sí, el profe Cruz. Pero ¿vino de visita de o visita, vino a ver sus negocios? Se lleva ahí con los directivos de Tuxtla. Sí, es ahí estuvo del técnico. Uh-huh. Y todavía se están preparando. Falta todavía que den a conocer su nueva piel a los medios de comunicación. Falta todavía que... Pero den, ya en agosto empieza la liga, ¿no? Ya el 24, dos semanas, tres semanas. Ni los jugadores habían estrenado la playera cuando yo ya la tenía en mano porque vi las cajas. Ah, ¿y este qué? Semestre anterior. Ahorita. Sí. Espero que me regale otro. Sí, ojalá, ¿no? El dueño del equipo. Sí, es. Lo tengo, me la pongo la playera. Todavía falta. ¿Y eso dónde lo regalé? Me lo regalé el equipo. Recordar que va a ser un torneo largo, Carlos, de la Liga Premier. Ya no va a ser el torneo corto, va a ser la temporada 2018-2019, porque se suman más equipos a esta Serie A. Sí. Y bueno. ¿Y cómo va a ser el sistema de competencia? ¿Por puntos? Va a ser por puntos, igual los primeros. Así como era antes. Como era antes, pero es torneo largo. Hombre, pero no, son dos grupos, ¿verdad? Pero estaría mejor grupos, así, porque mira, si es torneo largo, todos estamos obligados a echarle ganas, a sacar, uh-huh, puntos. Sí. Los que no se tiran a la mano, que nada, de todos modos a lo mejor calificamos, ¿no? Que vayamos en el último lugar. Se van sumando los puntos en los dos torneos. Ah, bueno. Quedes en primero, segundo, tercero, décimo. Uh-huh. Igual, los equipos que tienen derecho a ascender. Oye, y los que no tienen derecho. Sumas puntos como la Fórmula 1 de automovilismo, así, ¿no? Así, así. El que tiene mejor puntaje es el campeón al final de la temporada, ¿no? Prácticamente. Pero como dijo alguna vez Cristiano Ronaldo en una entrevista, dijo que por eso México es muy caracterizado, por una liga única. Sí, por la liga. Por los mejores 8 entres. Ah, bueno, porque sabe hacerlo la Federación Mexicana, es el negocio, pues. Sí, claro. Y van por su billete, no les importa. No, ya se extraña, ¿no? El torneo largo. Sí, sí. Pues estaría mejor. Estaría mejor. Sí, sí. Y que regresen a los Libertadores, pero, porque mira, también eso está. Los aficionados pasamos a segundo término. Ahí lo que le interesa es el negocio. Claro, sí. El billete. ¿No? Un negocio es esto, la Copa MX. También. Sí. Que sí, bueno, los obviamente llega un América. Mira, las entradas, sí, al estadio es Tecate Minuto. Sí, sí, sí. Es para sus refrescos de los directivos, ¿no? Sí. Los negocios son el patrocinio de las televisoras, del comercio organizado. La compra-venta de jugadores, o sea, mira el Pachuca. No, y son empresas que están, digamos, que no lo conoce el público, pero que le invierte dinero y que hay recursos, como Tapachula, que hay varias empresas que le meten. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno. Y el dueño del equipo también le mete su lana, y otro dueño que ya saben quién. Uh-huh, también. Pero ya saben quién local, no nacional. Así es. Mi querido Toño, muchas gracias. A ustedes, muchas Nos veremos gracias. Mañana para hablar de la jornada 4, ¿no? Sí, ya está en puerta. Mañana viernes y sábado. Y mañana hay dos partidos. Bueno, vamos a otra cosa, Mariposa. Vamos al reporte 4. Una carambola provocada por un tráiler arrojó daños materiales en 4 vehículos la noche del martes en una carretera de Cosoguautla sin que se reportaran lesionados de gravedad. Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió pasadas las 22 horas del martes en el kilómetro 73 más 200 de la supercarretera Cosoguautla-Arriaga.
Ahí se vieron involucrados 3 unidades pesadas y un compacto debido al exceso de velocidad y a la falta de precaución. La Policía Federal informó que las unidades accidentadas eran un tráiler de color amarillo marca Kenworth con placas del Servicio Público Federal de Carga, conducida por Luis N. de 55 años de edad, quien transportaba varias toneladas de jugo hacia el Distrito Federal. Esta unidad fue la aparente responsable del accidente. La segunda unidad es otro tráiler color blanco también de la marca Kenworth, que transportaba 30.000 kilos de cemento del estado de Oaxaca hacia Tuxtla Gutiérrez. El tráiler amarillo chocó contra el blanco y posteriormente contra un Volkswagen tipo Jetta color blanco con placas de circulación de SY 8322 del estado de Chiapas, que era conducido por Juan N. de 35 años de edad. El mismo tráiler amarillo terminó chocando de frente contra un autobús color naranja marca Irizar de la línea de transportes Premium Express con número económico 1038 y con 38 pasajeros a bordo, mismos que viajaban con destino al centro del país. Protección Civil dio a conocer que los 4 choferes resultaron ilesos y que algunos de los pasajeros presentaban golpes leves y cuadros de crisis nerviosa. Con información de Luis Castellanos para TV Noticias El Momento de Cuarto Poder. 2 lesionados y 1 detenido fue el saldo de un choque entre 2 motocicletas cuando circulaban en sentido opuesto sobre la avenida Juspi del municipio de Reforma. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando los hermanos Abner y Nayalimi Monroy Ventura circulaban con dirección a su domicilio en la colonia Vida Mejor a bordo de una motocicleta itálica cuando inesperadamente Enoch Alamilla, que circulaba en sentido opuesto en otra motocicleta, dio vuelta en U al momento que pasaba junto a ellos invadiendo carril y chocando la motocicleta de los hermanos que impactaron contra el pavimento, ocasionándoles lesiones en cara y cuerpo. El responsable intentó escapar del lugar, dejando abandonados a sus víctimas, sin embargo, fue detenido por comerciantes del lugar, quienes llamaron a la policía y a Tránsito Municipal, quienes llegaron para detener al presunto responsable, mientras que elementos de Protección Civil trasladaban a los lesionados al Hospital General de esa ciudad para su atención y valoración médica. Con información de Ramiro López para TV Noticias El Momento de Cuarto Poder. Un árbol de piche cayó sobre una humilde vivienda, enviando a una familia al hospital, mismos que fueron sacados por sus vecinos debajo de los escombros y ramas tras una tromba de 5 minutos que arrasó con techos, cables de alta tensión y árboles que dejaron a oscuras la ciudad de Reforma por varias horas la noche de este martes. Los fuertes vientos arrancaron de raíz un frondoso árbol, mismo que al caer destrozó una casa-habitación, dejando sepultados sus moradores que fueron trasladados al hospital por vecinos y ambulancias que llegaron en su auxilio. El municipio se quedó sin energía eléctrica durante varias horas debido a que los fuertes vientos ocasionaron la caída de cables de alta tensión en la colonia El Carmen. La mañana de ayer, elementos de Protección Civil y vecinos con machetes, hachas y motosierra se dieron a la tarea de retirar el árbol de la casa de la familia afectada y buscar los recursos para ayudarlos a reconstruir su vivienda. Con información de Ramiro López para TV Noticias El Momento de Cuarto Poder. Un camión Nissan de redilas fue abandonado por sus ocupantes tras volcar sobre la carretera de Tapachula hacia el ejido Toluca, registrando daños materiales de alta consideración. Conductores que pasaban por el lugar pidieron la intervención de las autoridades de tránsito del estado al encontrar volcada la unidad color blanca con placa CB85406. Se presume que el conductor iba a exceso de velocidad y por ello en una curva perdió el control para terminar volcado sobre la cinta asfáltica. Los ocupantes lograron salir y abandonaron el lugar, por lo cual el camión fue remolcado a un corralón oficial y puesto a disposición del Ministerio Público, en donde el dueño tendrá que presentar los documentos para poder recuperarlo. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias El Momento de Cuarto Poder. Ahí está, alegría, buenos días, adelante con tu reporte. Buenos días, Carlos César, buenos días. Muy buenos días, Adrián. Hola, Bisayín. Buenos días a nuestro querido auditorio. Bueno, pues jueves para algunos que aman pues ahí al dios Baco, y bueno, pues nosotros que somos parcos y temperantes, pues nos da igual todos los días, somos unos bien portados. Pues 9 de agosto, y hoy están celebrando un santo, los que llevan el nombre de Román. No sé si hayan santos, pero mi hermano que da clases en la prueba se llama Román, y mi sobrinito también es Romancito. Así que felicidades a ellos, un abrazo y ojalá que inviten algo. ¿Por qué no cambia el nombre? ¿Se puede cambiar el nombre de tu sobrino? No, siempre les ponemos nuestro nombre, el de los papás. Sí, sí, y el de mi papá también. O sea, mis hijitos son, por ejemplo, mi hijo es Gildardo Abisaín, el de él es Gildardo Román, su hijo, porque mi papá se llamaba Gildardo. Ah. Así que combinamos nombres de papá y de Pues yo no conozco ningún Román. No. Marco. Sí. Con apellido Román, sí. Gilberto Román, por ejemplo, que era boxeador. Campeón mundial. Bueno, te digo, apellido Rubén. Sí. Omar Romano, pero es Román. Ah, pero ese es Omar Romano. Sí. Omar Romano. Hay apellidos, ¿eh? Hay muchos apellidos. Sí, Román apellidos. También. Sí. Cierto. Sí, así es. Pues también se vale el apellido, claro. Y todos los que sean románticos.
Románticos. Sí, bueno, pues un abrazo a ellos, felicidades. Y bueno, pues miren, un motivo de pues alegría y de celebrar es lo que está haciendo pues el alcalde, calladita la boca, ¿verdad? Piano, pianito, y va despacio, pero va avanzando. Miren, la obra de bacheo que están haciendo ya en varios puntos de la ciudad, pues ahora tocó allí en el bulevar, pues no es un sí, bulevar Chicoacén, ahí de la presa, de la colonia Electricistas, pasando Las Palmas, bueno, es justamente frente al IMSS 13 de Las Palmas, allí está el trabajo de bacheo, y pues yo creo sí, que está cerrado ese, ¿eh? Sí, está cerrada ya la circulación. Fíjate que tenía sí años esa zona sí llena de hoyos, ¿eh? Sí, digo, esto es general, ¿no? Ya sabemos que todo dura, sí, pero sí, poco a poquito se empieza a reflejar, porque dijo la edil, no se va a percibir, son 44,000 calles, entonces pues no tenemos los recursos, ni el equipo, ni la personal, pero poco a poquito se va a ir haciendo, y sí, empezaron con algunas colonias de la periferia, ahora ya se está viendo ya en esta parte de la ciudad. Creo que tú ya circulaste sobre el ¿sí? bulevar Sierra Rojas, de sur a norte, había unos hoyancos, ¿te acuerdas? Donde se ponía nuestro amigo Uriel a rellenar con tierrita, con gravita. Sí. Bueno, pues le están quitando la chamba a mi amigo Uriel y ya lo están rellenando. Pues mucha gente exige que quieren que concrete hidráulico. La verdad, hay que ser conscientes. De acuerdo a las posibilidades, está bueno ya lo que están haciendo. Bastantes con que ya no caigan los carros en esos hoyancos que habían. Así que se refleja de Sierra Roja, decía, de sur a norte. Hay un detallito, se brincaron ese pedacito de la Diana Cazadora, todavía están esos baches. Sí, cierto, sí. ¿Verdad? Donde está. Oye, pero fíjate que alguna vez, y no tiene mucho, ya lo habían bacheado. Sí, pero correcto. Como que lo hacen así al estilo gato, ¿no? Que nomás echan la tierrita y van pasando los vehículos y ya se vuelve a sentar la tierra. Y ya está de la patada. Son dos cosas, sí. Una, eso que tú dices, y dos, las continuas fugas de agua que hay allí siempre. Hay ahorita no están, pero esas dos, tres días que salgan los vuelve a deslavar, se oye, acumula el agua. Fíjate que parte de esa agua, no sé por qué, sale del negocio de tortas que está ahí, de hamburguesas, nuevo, de esa cadena nacional. De ahí parece, pero no, Carlos César, ya le dimos una explicación a las personas, ¿sabes de dónde viene? Viene de más arriba. Es un problema de ese hotel que está allí, el nombre no lo voy a decir, pero está cerquita, un hotel de paso, desde allí se genera, porque incluso han encontrado montones de condones, encontrado al destapar el pozo de registro de visita, y entonces al parecer que saliera de esas tiendas, pero no. Y ahí no es de allí. Exactamente ahí frente al hotel hay sí unos grandes hoyos, en los dos carriles correcto que tiene de oriente a norte, ¿no? Sí, ya los resonaron de un lado, de sur a norte, ya de los sur a norte, pero sí, falta y fíjate que bueno, más atrasito todavía no han arreglado esa alberca que se hace ahí, ¿no? Cuando llueve. Sí. Ese sí, tampoco. Eso sí. Y se mete en el sentido contrario. El otro día Mérito rechazaba yo con uno. O sea, yo voy de aquí para allá. Y se mete en el sentido contrario. Mérito rechazaba yo con uno que venía de frente. Pero mira, algunos pasan ahí en su carril y otros invaden el carril contrario. Sí. No hay ninguna señalización y provocan accidentes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a los César la otra vez colocaron conos fosforescentes, no lo dije, cuando colocaron conos, sí, ¿sabes qué pasó? ¿Sí? ¿Sabes qué pasó con los conos? Lo robaron. Habían seis, luego quedaron cuatro, luego tres, luego dos, y alcancé a ver a uno que se estaba llevando el último. Es increíble, se lo roban, y sí valen caro, ¿eh? No, así pero que la verdad, se lo roban para irlo a poner en cualquier calle de Tuzla, ahí es donde están los viene. O algún constructor que no tiene conos, ¿no? Sí, así que pues eso. Ni modo, sí, así que ya no le puede poner. Pues así la situación, pues qué bueno que se está bacheando, pues hay que reconocer esto, ¿verdad? Y ojalá que sigan avanzando y que atiendan esos hoyos de ahí de la Diana Cazadora, pues porque sí, se caen feo los carros y ¿sabes qué? Eso trastoca la vialidad porque tienen que ir despacito los autos, así entonces es. Alcanzan a pasar cuatro o cinco en un semaforado y nosotros nos quedamos de los que estamos atrás esperando el segundo o hasta el tercer cambio de semáforo por esos hoyancos que están allí. Así bueno, es. Y pues la obra de la Avenida Uruguay sigue, mire, queremos enseñarles esta zanja, qué es lo que están haciendo. Bueno, para los que no saben, están introduciendo tuberías de drenaje, sí, también. Oye, de drenaje. Porque qué lástima, porque esa calle estaba muy buena y de reciente. Era de las mejores, esa hecha de la antigüita, esas de las buenas. Pero estaba buenísima, Sí, la verdad, le partieron el cacho. Pero mire, es una obra que ya viene desde cuando, estuvo cerrado un tiempo toda de esa parte de la Avenida Perú, ahí del Retiro, estuvo bastante tiempo también muy mal, cerrada, ya la arreglaron, la vieron, quedó bonita del Perú, bueno, desde ahí empezó el problema, de ahí la trajeron hasta a entroncar con el bulevar
Ángel Albino Corzo. Y pues esta obra está trastocando la vialidad, ya desde antier empezó el cierre, ayer, hoy persiste todavía, así que tomen sus precauciones. Miren, ya terminó, ya pasamos a ver, y ya entroncaron la tubería, ya cerraron con tierra la zanja, pero ahora viene lo mejor, la última parte, pues poner el concreto hidráulico y rezanarlo para que quede pues bien. Pues con que lo dejen con concreto, porque ya ves que otros lados hacen la zanja y no lo tapan, pues. Sí, se espera que ahí apliquen el concreto. En el bulevar, la parte que abrieron, pues ahí le van a volver a poner chapopote como estaba antes. Entonces, así que, pues es lo que se espera. No sé cuándo vayan a terminar, no nos dijeron, pero pues sí, por el momento sigue el cierre, sigue el desvío, sigue el contraflujo de poniente a oriente en el bulevar en Sabino Corso, ahí en ese tramo de siempre. Bueno, y pues otro cierre también aquí, aunque está en la periferia y no afecta mucho, pues es increíble. Es la calle, se llama Rebombeo, se llama así porque aquí está la planta de Rebombeo, está entre el bosque y el Cerro Hueco, bueno, la planta donde se conecta con el brazo sur y la famosa planta que pues alimenta o que suministra en teoría a más de 200 colonias de este lado, bueno, pues mucho se dijo que ya había quedado bien, que ya estaba al 100, que ya todo iba a cambiar. Lo cierto es que muchas colonias siguen sin el suministro y el problema, miren, volvieron a abrir, ¿por qué? Empezó a salir agua y no sabían qué pasaba. Lo primero que dijeron, quedó mal la tubería de agua potable. Ellos mismos saben que no lo dejan bien y creyeron que no lo habían dejado bien. Abren la zanja y se aseguran que no es el agua potable. ¿Saben qué era? El drenaje. Por colocar la tubería de agua potable sobre la de drenaje, lo presionaron y se rompió. Así que... Con el asentamiento de la tierra también. Sí. También, sí. Pero sí lo dejaron pegado, entonces una fuga de drenaje obligó a abrir y otra vez, abrir la zanja y a cerrar la calle, entonces ahí está el problema. Bueno, pues ojalá que ya quede bien. Y otro cierre está más allácito, casi sobre la misma vía, pero más hacia arriba en la avenida Santana Sánchez, es la que conecta también a Cerro Hueco con el bosque. Bueno, pues ahí se cerró por una buena causa, van a trabajar para reparar una tremendísima añeja fuga de agua. Eso no era una fuga pequeña, decían que era un manantial, es hacia arriba, están trabajando, así que ya le cerraron el pase y pues cerraron la calle también, a ver para cuándo termina este trabajo. Pues así la situación en esta parte de la ciudad. Y finalmente terminamos informándole a nuestros amigos, bueno, para los que quieran participar de las fiestas que ya iniciaron oficialmente ayer por el 126 aniversario de Tuzla como capital del estado. Bueno, pues ayer hubo una exposición ahí en el patio central de la alcaldía. Hoy continúan los festejos con la mesa redonda Grandes Marimbistas Tuzlecos del siglo XX. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Pues va a estar bueno, sí, participan varios exponentes conocedores, Modera, Socorro, Trejo, Sirven. El lugar es en el Museo de la Marimba Seferino Nandayá Parralda a las 11 horas y más tarde a las 7, sí, a las 7 para ser exacto, en el Museo de la Ciudad, pues va a haber un concierto conmemorativo. Ese también va a estar bueno, así que están invitados, 11 en el Museo de la Marimba. Acá, en la Segunda Poniente, ¿verdad? Avenida Central y Segunda Poniente. Ah, excelente. Avenida Central y Segunda Poniente, sí. Así que los invitamos, por cierto, los recomendamos, vale la pena. Ayer empezó, ¿verdad, Bisaín? Y termina hasta el domingo 12 de agosto. Es correcto, el domingo 12 de agosto. Así que día a día les estaremos informando el programa. Sí, oye, sí, también, por cierto, las fotografías que están en el ayuntamiento también. Sí, la exposición está muy bonita, las fotografías de cómo era el centro de la capital. No, era hermoso. Sí, sí. Del Tuzla de ayer, sí. Buenas fotos, la verdad. Lástima que lo echó a perder a Juan Sabine, ¿no? Sí. Sí. Si lo hubieran dejado colonial como era Tuzla Gutiérrez, hoy tendríamos mucha afluencia de turistas extranjeros, ¿eh? Sí. Sí, pero sí, bueno. Sí, es una pena. Pues. Oye, pregunta al productor que si va a ver Pozolito, dice... Pues dicen que todo va a ser gratuito, no sabemos qué es lo que se va a dar, que si, va a ver. Si no hay pozolito gratuito ahí mismo en el ayuntamiento, ahí en los pasillos al lado de afuera, ahí está el que vende pozole. Ayer dieron bocadillo, voló, había mucha gente y yo ya no alcancé nada, la verdad, ni la servilleta pude encontrar. No, es que pidieron para llevar. Sí, no, me dormí, pues el trabajo es primero, así que pues
Adriancito hace lo inverso. Adriancito primero carga combustible y ya luego empieza a grabar, o que ya no agarra nada. Me cachaste. Este, Adrián normalmente llega a comer. Ahí anda pidiendo videos con sus compañeros de Sueño. Bueno, me contaron. Ah, bueno, ¿cómo crees? Ya lo quemaste. Sí, ya lo quemé, no es cierto. Gracias, bueno, Isaín. Que tenga un excelente día, Dios lo bendiga, un abrazo. Igualmente, a Isaín Alegría con su reporte. Hasta luego, Isaín. De todos los días, ya te quemó. No, ¿cómo crees? Llega a filmar y por estar comiendo no filma, se pone ahí a pedir los videos con los compañeros. Los bocadillos, me los como yo. Bueno, el mapa de Chiapas hoy aparece en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte, de 0.1 a 50 milímetros, y se va a presentar en la mayor parte del territorio chiapaneco. La parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y se va a presentar en la vegetación hermosa que tiene el Soconusco. Ingreso de aire matutino tropical desde ambos litorales favorecerán condiciones de cielo parcialmente nublado, un ambiente caluroso, muy caluroso. Por la tarde, los efectos del calentamiento diurno y el paso de la onda tropical número 26 sobre el sur de Oaxaca y Guerrero, así como la aproximación de una nueva onda tropical, localiza al oriente de la península de Yucatán, debe ser localizada, reforzarán las condiciones de inestabilidad favorables para el desarrollo de tormentas vespertinas, viento del norte sobre la zona del Istmo de Tehuantepec de 50 a 60 kilómetros por hora. Vamos en este momento con el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 de agosto. Para hoy, el ciclón tropical John se localizará al oeste de Baja California Sur. Se desplazará paralelamente a la costa, con tendencia a alejarse de la misma. No obstante, producirá rachas de viento superiores a 50 km por hora en la costa occidental de la península de Baja California, con oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Mismas rachas que estarán acompañadas de oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa sur de dicho estado. Por otra parte, la onda tropical número 26 se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, y la activa onda tropical número 27 se localizará sobre la península de Yucatán. Ambos sistemas, en combinación con efectos de la inestabilidad atmosférica superior que cubrirá el noroeste, occidente y centro de la República, favorecerán tormentas intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y tormentas muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tabasco y Campeche. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. También descargue la aplicación en App Store y Play Store Cuarto Poder para que esté informado a través de su teléfono celular. Carlos, nos vemos mañana. Gracias, Adrián. Gracias a usted que lo ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.